Llegamos a uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Llegamos a uno de los capítulos más reconocidos, más aprendidos. Uno de los capítulos más utilizados. Llegamos a Hebreos capítulo 11. Capítulo que exclusivamente solo habla de la fe. Empieza así Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6. Damos un salto de 5 versículos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este capítulo se destaca la fe de Abel. En este capítulo encontramos la fe de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué. Encontramos la fe de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, Samuel, David. A lo largo de este capítulo vamos a ir viendo cada una de estas vidas en detalle y sobre todo las características de su fe. El tema central de este capítulo es la fe. Muchos hombres toman este capítulo de la fe quitándolo de su contexto. De esto ya te hemos hablado. Cuando alguien nos comparte o cuando lees un versículo, por ejemplo, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", esto lo aplicamos para situaciones, para pruebas, ¿verdad? Para aflicciones. Pero muchas veces estos versículos hay que leerlos también en su contexto. ¿Por qué Pablo decía esto a Filipenses? El autor no nos dejó sus iniciales escritas. No conocemos la identidad. Hay teorías que apuntan a que Pablo o Apolos fueron los escritores de esta carta de Hebreos. Debemos decir que posiblemente los que conocemos un poquito la carta a los Hebreos, no necesariamente una carta, sino más bien una exhortación, una predicación o un sermón escrito, esta carta iba dirigida exclusivamente para judíos convertidos. Ahora no debemos pensar que al estar destinada a los hebreos, la carta no tiene utilidad para nosotros. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es útil para el beneficio de quién? De los creyentes. Esta carta también nos habla de un Israel espiritual, como dice Gálatas capítulo 6, verso 16, compuesto por hebreos espirituales. ¿Todos los que son de fe son hijos de Abraham? El Israel espiritual está compuesto por todos los creyentes de todas las eras, todos los que han creído en Cristo, ya sea como el Mesías prometido, como el Mesías que atestiguaron o como el Mesías que vino. Este Israel espiritual es la iglesia de Dios. Por lo tanto, que ningún alma sedienta de la verdad se reste de ver la gloria de Cristo por medio de esta carta. Es una de mis favoritas, a lo mejor también de la tuya. Los destinatarios de esta epístola son sin duda unos privilegiados, porque a diferencia de otros creyentes que venían de culturas alejadas de Dios, la vida familiar, religiosa y más íntima de los hebreos estaba esencialmente ligada a la creencia en un solo Dios, a la espera de un Mesías. La carta nos advierte que los destinatarios estaban siendo permanentemente seducidos por judaizantes, quienes querían volver a las tradiciones, querían desechar la fe cristiana, por lo que la carta se concentra en exhortar a no mirar hacia atrás con la mano sobre el arado. Todo el que haya leído esta carta de Hebreos seguramente va a compartir conmigo que el objetivo del autor es exaltar a Jesús en cada uno de los aspectos centrales de la fe de los hebreos. Jesús es presentado como el Hijo unigénito de Dios. La imagen misma de su sustancia, el punto más alto de su revelación, es presentado como superior a los ángeles, como superior a Moisés, como el descanso, como el reposo del pueblo de Dios. De esto hemos hablado en otros estudios bíblicos.
Se nos presenta también como el Cordero Inmolado. Se nos presenta como sumo sacerdote que presenta el sacrificio, según el orden de Melquisedec. Él está para interceder por cada uno de los que se acercan a Dios. En este capítulo se presenta Abel, quien por la fe presentó un sacrificio mejor que el de Caín, alcanzando testimonio de ser justo por dicha fe. Sin embargo, fue asesinado por su propio hermano. Este capítulo se nos habla de Abraham, quien por la fe tuvo que dejar su tierra natal a avanzada edad con todas las incomodidades que ello conllevaba para instalarse en una tierra que lucía menos fértil, una tierra que él no conocía. Se nos presenta a Moisés, quien aún sin decidirlo tuvo que sortear una persecución siendo bebé. Ya cuando fue adulto por la fe, rehusó las riquezas egipcias, sometiéndose al profundo estrés de sentir la ira del faraón sobre su cabeza. Y además guiar a un pueblo rebelde, de dura cerviz. Se nos menciona también, Hebreos capítulo 11, a una mujer, Rahab, quien poniendo su vida en peligro prefirió resguardar en su casa a los espías israelitas en lugar de delatarlos. Podemos ver, por tanto, que hay un patrón que se enciende a lo largo de este capítulo 11, y es que estos hombres y mujeres alcanzaron un buen testimonio por la fe, no caminando sobre rosas ni recostándose sobre tesoros, sino surcando todo tipo de dificultades, amenazas, peligros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Tampoco no nos olvidemos de las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, Juan 16, 33. La fe es frecuentemente probada por estos medios, y el propósito de que sea probada es que produce paciencia. Así lo leemos en el versículo 36 del capítulo 10. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago, en su epístola, exhorta esto mismo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Y vemos esto en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Si hay algo que se repite en cada uno de estos ejemplos, es la paciencia con la que esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios, incluso si la vida no les alcanzara para poder presenciarlo. Para esperar con paciencia de forma exitosa, es esencial tener seguridad de lo que se espera. Estos hombres, estas mujeres, estos héroes de la fe, tuvieron certeza de lo que estaban esperando. No porque su esperanza fuese la mejor, sino porque el Dios que les había hecho la promesa es fiel. A Abraham, por ejemplo, se le prometió un hijo en avanzada edad, Génesis 17, versos del 1 al 19. No obstante, ya cumplida la promesa, se le pidió que sacrificara a su unigénito, por lo cual, nos dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvía a recibir. De Moisés nos dice el versículo 26, que tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién le prometió dicho galardón a Moisés? Dios. Y Dios no falla, Dios no miente. Lo que Dios dice se cumple. El versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres tenían la certeza que el galardón que iban a recibir de Dios es mucho mayor que el que podían obtener de su vida rebelde. Santiago nos vuelve a decir en su epístola: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Tú y yo, como discípulos de Cristo, podemos estar seguros que vamos a recibir la corona que nos espera, aunque nuestra fe sea resistida con toda clase de problemas.
Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios mandó a Josué a rodear en caravanas la ciudad de Jericó durante 7 días, la cual tenía murallas sobresalientes, impenetrables, y una vez finalizados los 7 días, Dios mismo iba a derribar las murallas. Era necesario que todos en dicha caravana, en dicho movimiento, manifestaran una certeza completa de que Dios haría lo prometido. Santiago dice que cuando pidamos algo a Dios, pidamos con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Santiago capítulo 1, verso 6. El autor en este capítulo nos informa que ellos murieron antes de ver lo que se les había prometido. Versículo 39, Hebreos capítulo 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha provisto que estos hombres no alcanzaron a presenciar, pero que nosotros sí podemos asegurar que ocurrió? Que Dios envió a su Hijo. Esto nos muestra que el propósito que Dios tenía detrás de todas las promesas dadas a estos hombres era Cristo mismo. Por la fe, por esa fe que mostraron, la depositaron finalmente en Jesús. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, el mismo Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, Barak. Todos ellos necesitaban a Cristo. Y lo que finalmente esperaba era la salvación que él traería. Ellos no pudieron ver a este Cristo, pero sí tenían la certeza que vendría. Jesús dijo a sus discípulos, Lucas capítulo 10, verso 23 y 24, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». Por esto se nos dice que Abraham fijaba su fe en una tierra prometida final, eterna. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El apóstol Pablo al respecto nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Esto nos lleva a una de las características más importantes de la fe. Es la convicción de lo que no se ve. Abraham creyó que Dios le concedería un hijo a pesar que era viejo. A pesar que su salud era limitada. Era una época fértil. Le evidenciaban que eso sería imposible. Él estaba convencido a pesar de no contar con pruebas palpables que lo que Dios prometía era verdad. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 6 es demoledor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca al Señor crea que existe. Esto es algo importante, esto es algo fundamental. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24, así lo dice. Por lo que es invisible. Todo el que se acerca a Dios, por lo tanto, ha dado el paso primordial de la fe. Hay muchas personas que mientras no se les presente una evidencia contundente de la existencia de Dios, ellos no pueden creer. Ellos siguen teniendo el espíritu de Tomás. Necesitan que se les presente delante de los ojos alguna prueba irrefutable para poder llegar a creer en Dios. Hay muchos que esperan que se le presente con luces, que descienda con alas, con truenos. Hasta que eso no suceda, no voy a creer.
Sin embargo, dichas personas que esperan esto se acostumbran a creer que sus parejas lo aman, sin haber visto nunca emanar de ellos el amor. Suelen creer que la vida comenzó en alguna parte del tiempo en la Tierra sin haber atestiguado dicho momento, o que el universo comenzó en algún momento sin haberlo presenciado. No todo lo que no se ve es falso o no existe. Aún así, la Biblia nos plantea que, aún presentándose todas las evidencias de la existencia de Dios al hombre, a ti y a mí, este seguirá enemistado con Dios. Pasó con Jesús. Los judíos tenían frente a sus ojos al mismo Mesías, sin embargo, a pesar de tener todas las pruebas, le crucifican, le matan, no creen en él. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. La fe, por tanto, es crucial a la hora de creer en un Dios invisible. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí entramos tú y yo. No hemos visto los milagros de Jesús, no hemos estado en los tiempos de Jesús, y por fe somos bienaventurados porque no hemos visto esos milagros, pero creemos. Juan capítulo 20, verso 29. El apóstol Pablo les dice a los creyentes: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está hablando de nosotros. Está hablando de los que no hemos visto esos milagros de Jesús, no le hemos visto. Pero por fe creemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, debemos tener cuidado con pensar que Hebreos 11 es un diccionario. Muchas veces, cuando se nos pide definir lo que es la fe, repetimos: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La intención del autor en este versículo no es de entregar una definición exacta de lo que es la fe, sino más bien explicar cómo la fe está asociada 100% a la paciencia en medio del sufrimiento. No debemos olvidar que la fe es el instrumento por el que llegamos a Dios y somos declarados justos. El autor, ya en el capítulo 10, en el capítulo anterior que hemos visto en la pasada semana, nos enseñaba que la fe tiene este rol en los versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué pasa? No agradará a mi alma. Pero mira lo que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Leyendo este versículo se nos da dos características también importantes de la fe. Primero, que el justo por la fe vivirá. Y segundo, que la fe es un medio para la preservación del alma. La fe es el medio por el cual el justo vive. Y nuestro hermano Pablo lo expresa en su carta a los Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Es curioso que en este capítulo de Hebreos también lo dice: mas el justo por la fe vivirá. No solo es el medio por el cual el justo vive continuamente, sino también por lo que él llega a vivir y por qué es considerado ser justo. Del mismo modo, Abraham nos dice que por creer a Dios fue contado como justo. Génesis 15, 6. El solo hecho de creer le hizo vestirse de ropas justas. ¿Sabes una cosa? Abraham nació tan pecador como tú y como yo. Sin embargo, lo que le hizo justo fue creer en este Dios que justifica al impío. Antes de creer, era un pecador. Luego de creer en Dios, pasó nada más y nada menos que a llamarse amigo de Dios. La fe, por tanto, es el medio suficiente por el que un hombre puede ser justo delante de Dios. El solo hecho de creer nos puede hacer justos delante de Dios. No obstante, la fe por la que el justo vive no es cualquier fe. No se trata de una creencia general de Dios ni de una aceptación intelectual de su existencia. La fe que salva al hombre es aquella que se deposita en Jesús. Lo dice Pablo.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesús. Para que todos crean en Él. Romanos 3, 21 y 22. El hombre no es declarado justo por creer en Buda, en Mahoma, en María, en sí mismo o en un Dios creado en su mente. El hombre solo puede ser salvo si tienen fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Y esto es importante, esto es primordial. Porque si Jesús no hubiese muerto ni resucitado, vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Si Jesús no hubiese hecho esa obra en la cruz, Dios no podría declararnos justos. Si Él declara como justo a un hombre que toda su vida ha sido injusto, sin haber este último cancelado su deuda, esto cuestionaría los atributos perfectos de Dios. Pero por cuanto el Señor Jesús recibió el castigo que nuestra injusticia merecía, y a la vez nos transfirió su perfecta justicia, podemos presentarnos delante de Dios como si jamás hubiésemos cometido pecado alguno. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de Cristo mismo. Esto lo enseña Romanos, no lo enseño yo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe, por lo tanto, si no se deposita en Jesús, es una fe inútil. La calidad de la fe, por tanto, no depende de la fuerza con que tú creas, sino que depende de la persona en la que crees. De Sara nos dice, versículo 11, por la fe, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es increíble. Saber que el Señor no nos justifica porque nuestra fe sea grande, ni porque seamos grandes creyentes, sino porque su justicia es inmensa. Solamente por gracia. No somos aprobados delante de Dios por la justicia de nuestra fe, sino por la justicia de Cristo, que es la fe por la que aceptamos. Eso no quiere decir, ¿vale?, que la fe no deba ser trabajada, ¿no? Porque los discípulos le decían a Jesús: auméntanos la fe. La fe puede ser pequeña y suficiente para llevarnos a Cristo, pero aprobará su autenticidad si crece día a día, en la vida, en el diario vivir. El apóstol Pedro dijo que debíamos añadir sobre la fe todo tipo de virtudes, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. La ya mencionada petición de los discípulos de Cristo, de que les aumente la fe. Se podría pensar que esta puede ir en incremento, es decir, que al igual que aumenta, también puede menguar, puede disminuir. Recuerda que los creyentes tienen fe para la preservación de su alma, a diferencia de los que retroceden para perdición. Es decir, la fe es un medio no solo para llevarnos a Cristo, sino para perseverar en el camino hacia la vida eterna. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿En qué momento podrías soltar tú ese escudo? Nunca. No deberíamos soltarlo. La fe no es un paso inicial, la fe es el medio por el que vives. No somos salvos solo porque creímos en el pasado, sino porque seguimos creyendo en Cristo. También Santiago nos dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Nadie puede comprobar la veracidad de su fe si su vida carece de obediencia, de santidad. Si la fe no produce frutos dignos de arrepentimiento, la creencia en Dios que tendríamos sería equivalente a la de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19. No podemos decir que un árbol es bueno si está seco, das frutos podridos. No podemos asumir que haya fe en un hombre si no acompaña dicha confesión con obediencia y santidad. Por eso Pablo nos dice, examínense si están en la fe. Segunda de Corintios capítulo 13, versos 5. Examínate si te has presentado delante de Dios con una fe temporal o muerta. Y si es así, aún hay tiempo. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Estamos a tiempo de llevar una fe genuina a los pies de Cristo.
aunque sea pequeña, sencilla. Pero como dice Juan 5:24, el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. La fe, por tanto, no proviene naturalmente de nosotros, sino que es un fruto de una operación directa de Dios en nuestras vidas. El hecho que la fe sea un don nos muestra que Dios asegura que sus hijos perseverarán hasta el fin. Y Dios no deja cosas a medio hacer, no crea mundos para luego abandonarlos a su suerte. La buena obra que Dios ha empezado la va a perfeccionar hasta que Él venga. Por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos: Abraham, Moisés, Sara, Rahab. Esta es la fe que produce paciencia en medio de la prueba. ¿En medio de qué? De la persecución. Esa persecución que se están dando en algunos países y que a medida que vaya pasando los años se va a incrementar. Esta es la fe por el cual el justo vive. Esta es la fe por la cual perseveramos. Esta es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esta es la fe que nos lleva a Jesús, único Señor, único Salvador. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta es la fe que necesitamos. Esta es la fe que estos hermanos alcanzaron. Esta es la fe que produce paciencia en medio de pruebas. Esta es la fe que tú y yo necesitamos.